Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. Este programa se transmite por TV Hispani.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV. Y ahora también por las plataformas mundiales de Roku y Amazon Fire TV. Ahí nos encuentran como Quisqueya USA Radio TV. Y como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. La fotografía al fondo ese es el edificio de la ONU en New York. Y quisimos poner esa fotografía y otras más... Por la efeméride desde hoy. Todos los años, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se celebran los logros alcanzados en la lucha por la igualdad de la mujer, tanto a nivel político, económico y social. Se escogió el 8 de marzo para celebrar el Día Internacional de la Mujer, ya que en esa fecha, pero en el año 1908. Se produjo un terrible incendio en una fábrica textil de Nueva York, que acabó con la vida de más de 140 trabajadores, la gran mayoría mujeres. En el año 1945, la Organización de Naciones Unidas ONU logra el primer convenio internacional que afirma el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Sirva nuestra entrega de hoy como un homenaje a todas las damas en el día internacional de la mujer pues bien señoras y señores pues ahí teníamos fotos relacionadas con el día internacional de la mujer pues inmediatamente vamos a pasar con nuestro panel ya que hoy vamos a tener una velada interesante interesantísima con nuestro coloquio comunitario con informaciones a la comunidad de interés político, social, económico, para la comunidad. Y para ello ya tenemos con nosotros, uno de los nuestros, ya no es invitado, ya no es invitado. Tenemos con nosotros a nuestro Fernando Almanzar. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal, Virgilio? Saludos cordiales para ti, para Vilma, para todo el equipo que forma parte de la tertulia de los viernes. Y también me uno a las felicitaciones que comenzaste el programa a todas las mujeres del mundo, porque definitivamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un día muy importante porque todos nosotros tenemos una mujer en nuestras vidas. Así es, Fernando. Así mismo es. Eh, también invitamos al periodista Pablo Nelson Rodríguez desde Santiago de los Caballeros. Eh, pero como ustedes sabrán, pues todos los viernes eh, a Pablo se le hace un poquito difícil, los viernes desde Santiago de los Caballeros. Pero nada, tenemos con nosotros a Fernando. Bien, Fernando, pues como siempre, eh, siempre comenzamos con el tema, con, con el tema ya, ya casi obligado. Y yeah, vamos a empezar con Donald Trump. <laughs> eh, Donald Trump, su, 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 su situación política, legal. Fíjate, en el día de hoy tuvo que, que hacer un depósito de 95 millones de dólares. O un bono, no sé cómo. ¿Cómo que eso funciona, Fernando, esos depósitos? Bueno, lo que pasa es que. Recordemos que el expresidente Donald Trump fue hallado culpable, o sea, eh, era un juicio civil, ¿no? Pero responsabilidad civil, donde en el estado de Nueva York por varias causas tenía que pagar la cantidad de medio millón de dólares, ¿no? Le debe eh, una cantidad de dinero a AJ Carroll, que fue una mujer que según la, lo que determinó la corte, él la agredió sexualmente ya hace unos años, pero esta demanda en particular no tiene nada que ver con la agresión sexual, sino por la difamación que las cosas que dijo Trump después del juicio de, de esa acusación. Y también eh, en este caso lo que está ocurriendo es que él tuvo que hacer ese pago porque la Fiscalía Federal en el estado de Nueva York le dijo que si no pagaba una suma de trescientos y pico millones de dólares o por lo menos así un depósito, iba a, iba a iniciar a embargar algunas de sus propiedades, entre ellas el, la famosísima Trump Tower, ¿no? que es esta torre de apartamentos y hotel que queda en el centro de Nueva York. Entonces eh, él no quería pagar, nadie quisiera pagar, pero definitivamente tuvo que darse el brazo a torcer porque de lo contrario iba a, a comenzar a embargar sus bienes. Ok, eh, Fernando, qué lectura le das tú a este al dictamen de la Suprema Corte de Justicia que la semana pasada pues determinó que Trump tiene que estar en todas las boletas. De, de, o sea que eso es una que, que lo que la única institución que lo puede sacar de la boleta sería el, el Congreso de los Estados Unidos. Qué lectura tú le das a eso? Mira, a mí no me sorprendió para nada, Virgilio, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que revirtió la determinación del Estado de Colorado que sacó a Donald Trump de la boleta electoral de Colorado porque determinó de que las actuaciones del expresidente Trump el 6 de enero de 2021, cuando él convocó una turba para asaltar el Capitolio y evitar la certificación de las elecciones en las que ganó el presidente Biden. Esa Corte de Colorado determinó que eso fue un acto de traición a la patria y que por ende no merecía estar en la boleta electoral del Estado de Colorado. Entonces, obviamente Trump ap apeló este fallo y no me sorprende, como te digo, de que la Corte Suprema haya fallado a favor del expresidente Donald Trump, porque recuerda que la Corte Suprema de Estados Unidos está compuesta por nueve jueces, de los cuales... Seis son conservadores, tres liberales y de los nueve jueces, tres los nombró el expresidente Donald Trump. O sea que aquí no había equivocación, aquí era, era cuestión de, de, de lógica de que iban a fallar a su favor. Lo que debe pasar, y obviamente no va a ocurrir en este ciclo electoral porque no hay suficiente tiempo, pero lo que debe pasar es que se cambie la constitución de Estados Unidos en torno a la elegibilidad de ser presidente. O sea, ahora mismo lo único que tú tienes que ser es ciudadano, ser ciudadano de Estados Unidos, haber nacido aquí, eh, tener más de 10 años viviendo de manera consecutiva y tener por lo menos 35 años. En la constitución, nada impide a que una persona, incluso con delitos eh, criminales en su contra, pueda aspirar a la presidencia. Curiosamente, un preso convicto puede aspirar a la presidencia, sin embargo, no puede ejercer su derecho al voto, o sea, es una contradicción constitucional que debería de repararse en algún momento. Fernando, ¿tú crees que en alguna época suceda eso, que se modifique la, o sea, ¿qué... vamos a hacer una reflexión con relación a eso? La Constitución de los Estados Unidos nunca ha sido enmendada. ¿Tú crees que haya, exista la posibilidad de que, de que pueda haber ciertos, ciertas enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos bueno, de Norteamérica? Sí. O sea, no, no es que la Constitución nunca ha sido enmendada, sí ha habido cambios. Por ejemplo, acuérdate que cuando se aprobó la Constitución original en 1776, las personas de las razas negras y las mujeres no podían votar. Y cambios constitucionales hicieron de que a principios del siglo XX tanto las mujeres como las personas de la raza negra pudieran ejercer el derecho al voto. Eh, también ha habido cambios en términos de la educación, del acceso a a los derechos de igualdad para personas discapacitadas, ahora tenemos la igualdad de género, o sea que sí, la constitución se ha modificado, es cierto que hay muchas facetas de la constitución que nunca se han tocado y que no tiene lógica, que deberían de, de corregirse, como por ejemplo el tema de la segunda enmienda de la Constitución, que fue algo que se escribió a finales del siglo XVI para prevenir de que viniera una fuerza extranjera y darle el derecho a las personas a tener un arma. Pero en la Constitución en ningún momento decía que el derecho de tener armas, el derecho de portar armas... Significaba que tú ibas a tener un rifle de asalto capaz de disparar 150 disparos por segundo. O sea, eso no está en la constitución, pero es una realidad que nos, que nos exige, que existe. Así es, así es. Bueno, pues de inmediato vamos a saludar desde Santiago de los Caballeros a nuestro contertulio, el periodista Pablo Nelson Rodríguez. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, señor director. Eh, circunstancias atenuantes, eh, como siempre pasan en los viernes, desde un accidente de carro, pero bueno, eso son es tonterías. Todo salió bien. Esto, saludando a Fernando y obviamente felicitándolo por su ascenso en su en el ejercicio de su profesión, esperando y deseándole los mejores augurios, como siempre, por su capacidad, por su currículum ya en la carrera, pues sabemos que Fernando es un material capacitado en, en términos de capacitación humana en el ejercicio periodístico, entonces me uno a su, a su alegría familiar y personal y al estar también que goza de su capacidad en estos comentarios, en estos muchas programas. Gracias, saludos de rápidamente, saludos, siéntanse todos saludados, estamos en materia, así que sigo siendo oyente. Gracias Pablo. Eh, no, estamos hablando eh, pues de, la, de los distintos acontecimientos, lo de los acontecimientos eh, políticos, sociales, económicos más recientes aquí en Estados Unidos. Y comenzamos a hablar con un tema obligado prácticamente en, en, en nuestras tertulias. Eh, bueno, no en nuestras tertulias, sino en esta en particular, que es el coloquio comunitario para información político-social. Pero vamos a escuchar de ambos de ustedes. Eh, acaban de transcurrir las primarias, las primarias aquí en Estados Unidos. En primer lugar, eh, eh, Fernando, una, una breve introducción. Porque como es natural, eh, muchos de nuestros oyentes, eh, la gran una gran mayoría, eh, pues viven en la República Dominicana, pero tenemos oyentes de todo el mundo y hay algunos que tal vez no están muy familiarizados con lo que es la las primarias de Estados Unidos. Breve introducción, Fernando, y tu parecer con los resultados. Bueno, el proceso de primarias. Acuérdate que la política en Estados Unidos está dividida mayormente por dos partidos mayoritarios, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y entonces, para ellos decidir quién va a ser el candidato que va a representar el partido en las elecciones generales, que usualmente se realizan en el primer martes del, di del mes de noviembre del año electoral, lo que se hace es un proceso de primarias donde los votantes acuden a las urnas en los diferentes estados para votar por su candidato favorito. Eh, el proceso de primarias no es contrario como ocurriría en algunos países que se hacen en un mismo día, sino que hay todo un calendario donde diferentes estados comienzan a, a, a votar desde finales de febrero, durante todo el mes de marzo y eventualmente a finales de abril se termina el proceso. Recuérdate que son... 50 estados más otros ter territorios. El tema es que cada vez que un candidato gana y, y, y como cada estado en Estados Unidos tiene reglas diferentes de elector electorales, hay veces que un candidato gana en un estado, por decirte, en Florida, por decirte un ejemplo, y entonces en las reglas de ese estado significa lo que le dicen en inglés, winner takes all, o sea, el candidato que sacó más votos en el estado de la Florida se lleva todos los delegados. Pero hay estados donde necesariamente no el, el candidato ganador no se lleva a todos los, los delegados, sino que, por ejemplo, gana Pablo Rodríguez, se lleva 60 delegados, Fernando Almanzar quedó en el segundo lugar, se lleva 34 y así. La idea es que cada partido tiene una cifra de delegados X para alcanzar, y ya cuando ese candidato alcanza esa cifra de delegados ganados en base a todo el proceso de primaria, se convierte en el candidato oficial del partido y usualmente se hace una convención que, que generalmente es en julio y agosto, donde los delegados eh, físicamente van y acuden y votan y eligen al candidato. En el caso de ahora, ya el proceso va a seguir porque las elecciones están pautadas, pero ya aunque ni Trump ni Biden tienen el conteo necesario de delegados, la realidad es de que no tienen contrincantes. O sea, por el lado demócrata, no hay ningún candidato que tenga fuerza electoral para enfrentar a Biden. Y por el lado republicano, Donald Trump, la última rival fue la exgobernadora de Carolina del Sur, la señora Nikki Haley, que tuvo que tirar la toalla después de la derrota del, del Supermartes. Entonces, eh, eso es lo que es. O sea, básicamente, a pesar. De, de la incapacidad de Joe Biden, de la edad, de la senilidad, de todos los problemas que tiene, la gente sigue respaldándolo y a pesar de todas las mentiras y de todos los cargos criminales que tiene el señor Donald Trump, la gente sigue respaldándolo. Entonces, en noviembre vamos a tener eh, una elección no de los menos malos, sino de los más malos. Sí. Mira, Fernando, oh. un, un, algo que te iba a decir, es bueno eh, indicar que tú estuviste hablando de cada estado tiene, tiene un número de, delega, de delegados. El número de delegados depende de, de la cantidad de habitantes de ese Correcto. estado. O sea que mientras un, un estado, por ejemplo, como, como Nueva York, va a tener mucho más de... Delegado que, que Ohio, por ejemplo. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. sí. O sea y, que, la, y la que... otra cosa de las primarias que no dije, pero que es importante, es que, por ejemplo, aquí en el estado de la Florida, para tú, por ejemplo, votar en la primaria de Florida, que es ahora el 19 de, de marzo, eh, tú tienes que estar, por ejemplo, inscrito en el Partido Republicano para poder votar por los candidatos republicanos. Eh, si quieres votar en la primaria demócrata, tienes que estar inscrito en el Partido Demócrata. Hay estados donde las primarias son lo que se conocen primarias abiertas. Entonces tú, como independiente, como demócrata o como republicano, puedes votar en la primaria por cualquier partido. Entonces, lo que hay que conocer las reglas del estado donde uno vive para saber cómo es que debe votar el día de las elecciones. Sí, o sea que tienen elecciones abiertas, son, eh, creo que es más democrático de esa forma. Sí, eso, esa fue una de las cosas cuando yo voté por primera vez aquí en este país, en las primarias, que me di cuenta de eso. Que ahora, para las elecciones ya presidenciales es diferente. En las elecciones presidenciales ya, ya tú votas por cualquiera, pero en las claro. primarias sí hay que estar registrado. Eh, Pablo, eh, quieres añadir algo con relación a las primarias de aquí de, 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 de bueno no son no se han terminado tal como dice dijo Fernando pero creo que fueron como 26 estados una cosa así que votaron en las primarias. Eh, eh, bueno el supermartes votaron 16. 16 el supermartes votaron 16 pero ya habían votado como cinco o 6 antes de sí. eh, pero son 50 estados o sea todavía tenemos primaria hasta mediados de abril finales de abril. Pablo, adelante. Bueno, mira, precisamente como no habían tocado esa variable del supermarte, yo era lo que iba a enfatizar o agregar algo, y es que generalmente eh, sucede que eh, el supermarte es la, la línea de Pizarro, si se quiere, por ejemplo, como ha pasado ahora con Donald Trump y Nicky Haley, Y es que eh, los candidatos que tienen la tendencia a ganar o que ganan estas elecciones en mayoría, el supermarte, pues provocan casi siempre una dimisión de los candidatos competidores ¿por qué? porque la influencia del efecto dominó que se produce después de esta primaria si un gana, si gana, por ejemplo, como el caso de Trump, que lo ganó prácticamente todo, pero eso vamos a suponer que haya sido que ganó 10 o 12 versus versus cuatro o cinco, generalmente también se produce una dimisión de las aspiraciones de lo, del candidato que quede o de los que quieren, porque eh, sucede que los contribuyentes de campañas disminuyen o cierran su canal de contribución a aquellos candidatos que no están marcando bien en las encuestas, porque eh, pues, la política realmente dice, hey, me follow the money. Dicen los gringos, dicen ustedes los americanos, follow the money. Y sí, el dinero va donde hay potencialidad de ganancia. Allá y aquí, aquí es un poquito más eh, apasionada, más personal. Es muy estrecha la relación entre candidato y, y contribución y partido. Pero allá es, esto se ve más como realmente una inversión. Pura, en todas partes es una inversión, pero allá es el centro del capitalismo. Y se ve mucho más eh, abundante, más pragmático la inversión que hacen los contribuyentes, los grandes millonarios, especialmente a las campañas, tanto republicanas o demócratas. Ahora Biden y, y, y sí. Trump, pues ya eh, resumen y asumen todas las contribuciones más para ellos, porque son candidatos únicos. Yo como he venido siendo, eh, tengo la la actitud tengo la supicacia todavía de que no podría tener aún con... se le fue el audio a, a Pablo, a Pablo. Pablo se, se se te fue se te fue el audio se apagaste no te lo apagué yo eh se apagó apagaste <laughs> está apagado todavía <laughs> enciende el micrófono enciende el micrófono a ver el micrófono. enciende el micrófono a, a, Pablo yo creo que él está teniendo problemas de conectividad porque vi como que. Ahí, ahí, ya, 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 encendió, dale. Bueno, decía yo que todavía porque he oído algunas opiniones jurídicas de que, como dijo la Suprema Corte de Justicia, Donald Trump, los Estados no tendrían, no tienen la capacidad jurídica de definir una cuestión federal de esa naturaleza porque abarca todo el, el escenario por el geopolítico de los Estados Unidos y sí, los 50 estados y que un estado diga quito a Donald Trump de las de la papeleta, de porque ya no es ya se suspendió pero cuando se inició con México Colorado y después el, el de mayor influencia política eh, había sido el estado de Chicago digo de Illinois eh, entonces pues qué sucede que Aún con esa decisión de la Suprema Corte, algunos especialistas juristas norteamericanos de mayor, de grande conocimiento, profesor de Harvard, por ejemplo, que he oído, que de, no podían los estados determinar si Donald Trump participaba o no, eran eliminados de su boleta. Pero sí que, que si Donald Trump ganase las, uh, las presidenciales, se conviene, sale electo presidente, entonces ahí sí podría iniciarse un... Proceso jurídico que pueda inclusive destituir a, destituir a Donald Trump de la PC. Es posible que eso no se dé, pero es un escenario jurídico que se ha evaluado, que lo han evaluado los especialistas constitucionalistas en los Estados Unidos. Si yo pero voy a dejar... Pablo, eh, eso, eso, yo creo que eso es más utópico que otra cosa, pero, de, pero vamos, 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 pero, vamos pero, a pero, pero, entender, pero sí, vamos, pero, vamos pero ya a saludar que... al Maestro José Vázquez y vamos a vamos la segunda parte, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poquito más de eso. Pero, pero que me, eso, mi no, no. Sí, pero cuando, no. cuando me paro y me meto lo de, cuando me pare me mete lo de utópico quería decir que utópico. Digo no yo, decir que, o sea. No, no. Pero está bien. Yo entiendo que sí, pero no quiere decir que los profesores, los que son especialistas, fíjate que las decisiones han sido divididas en en materia de quién crea una cosa porque las leyes son interpretativas. Allá y aquí, la, la, la ley de la constitución, de la son so, so, so interpretativa, entonces hay quien, constitucionalista está. Pero vamos a dedicarle unos minutos a eso, pero vamos a saludar al maestro Vázquez, okay, que hace rato bueno. que está esperando para saludar. Vamos a dedicarle unos un minutos a eso. De Adelante, acuerdo, maestro Vázquez. Bueno, no, muchas gracias. este eh, Un saludo especial a, a todos los que se hacen presentes a través de las diferentes plataformas y cómo no sentirnos orgullosos de tener a nuestro Fernando Almanza. Eh, un periodista con una capacidad de análisis bastante extensa y que le damos las gracias porque ya no es un panelista más, sino ya es parte de nuestro programa. Y bueno, querido Pablo Rodríguez, <laughs> hay eh, nuestro periodista de Santiago que también tiene su forma de, de, de decir las cosas. Y a, a ti, Virgilio de Vilma, a José García, a nuestra querida Luisa que anda por mi bien, sí pero sobre todo todo lo que se hace en presente, hagan por favor, eh, eh, compartan el programa, que es muy importante compartir el programa. No porque queremos nosotros darnos gloria, van a gloria, sino porque esto, estos, estos detalles y estos temas, es muy importante que lo conozca mucha gente. Y tenemos dos periodistas aquí que nos pueden llevar a un consenso de las cosas que podemos nosotros analizar, porque es bueno ir para analizar. Claro, Así que bueno, claro, esta, claro. esta noche tenemos una canción eh, hermosísima, una poesía de Manuel, García, Manuel Díaz, que yo musicalicé, una sorpresa para él. Así que eh, dejo el, 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 el perestar abierto porque sé que hay muchas cosas que decir. Bien, eh. Fernando, vamos a hablar un poquito de ese tema que, que Pablo trajo a, 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 a la, aquí a la mesa. Vamos a suponer que Donald Trump se ha encontrado culpable, por lo menos que de dos cargos más. Ya ha sido encontrado culpable, sí. de luego culpable. Eh, alguno está en apelación, pero fíjate, la corte acaba de, 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 de decirle que le iban a embarcar ahí la torre, el, 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 el Trump Tower. ¿Qué, cuál es tu opinión con relación a lo que dice Pablo, que una vez que sea presidente puede ser enjuiciado basado en algo sobre eh, tomando en cuenta estos cargos en que haya sido encontrado culpable. ¿Es o no es así. La? Especialmente lo de 6 de enero. Especialmente los CNN. El, el problema, y yo, yo, no sé si, yo no sé si he hecho este ejemplo aquí en la tertulia, lo he hecho en otros programas. Eh, el, yo veo la situación de Trump de la siguiente manera: imagínate que tú te metes en un tanque con 91 <laughs> serpientes. Okay. Una te tiene que morder. Sí, Por pero más ya lo ha que... alguna. Fernando tú hiciste ese ejemplo dirige, aquí en esta, en esta dirige, tertulia no, espérate, hay que aclarar dos cosas en los, en los procesos legales que Donald Trump ha sido sancionado hasta el momento son eh, acusaciones de índole civil la demanda por la por la actriz porno que, que él trató de sobornar para que no hablara la demanda civil por difamación de la periodista Carol y, y por agresión sexual, y la demanda civil por estafa y por malversar los fondos de, de su empresa en, en Nueva York, que, que por eso es que tiene que pagar 350 millones de dólares. En total el hombre debe medio millón de, 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 de eh, o sea, 500, 500 millones y pico de dólares. Esas son acusaciones de índole civil. Eso es una cosa y no pasa nada, porque te pueden demandar civilmente y no vas a la cárcel. Lo que estamos hablando son los 91 cargos criminales de cuatro procesos que el presidente Donald Trump enfrenta. El primer proceso, no necesariamente en este orden, pero está el tema del asalto del 6 de enero, okay, que él convocó la turba y, y, y hay que demostrar que de hecho eh, él es responsable de eso. Está el tema de los documentos que se llevó de la Casa Blanca y que la DFBI duró un año y medio pidiendo que lo devolviera y cuando no lo devolvió eh, allanaron su mansión de Maralago y ahí eh, lo que ocurrió fue que básicamente tenía documentos secretos y ultrasecretos eh, en un baño mojándose o sea de, no estaban cuidados el tercer cargo que enfrenta el, el ex presidente Donald Trump o sea la tercera causa es el tema de eh, tratar de impedir la certificación de las elecciones y, y el otro tema de eh, que es quizás el más peligroso para él, que es el del estado de Georgia. Entonces, de esos 91 cargos, uno tiene que morderle. Eh, fíjate que en, en la causa de, de Georgia, donde además de Trump habían otros 18 acusados, ya muchos de esos 18, entre los cuales se encuentra Rudy Giuliani, se han declarado culpables con tal de testificar en contra de Donald Trump. Entonces, por ahí va la cosa. Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, sí, el proceso electoral sigue, eh, él definitivamente va a ganar la nominación presidencial, no cabe duda de que él va a ser el candidato de, eh, republicano, la gente está ciega que a pesar de esos cargos criminales, van a votar por él y puede que gane, es probable que gane, porque Biden no es un buen candidato, o sea, Biden es como cuando tú vas a al supermercado que te quiere comprar un racimo de guineo y tanto dito demasiado maduro o sea o sea allá yeah. pero tú quieres guineo y te lo lleva pero no son los mejores entonces entonces es probable que Trump gane y, y que Trump tenga la autoridad de darse un, darse el mismo un propio un propio perdón para los cargos criminales pero para los cargos estatales de Georgia solamente un gobernador estatal puede darle perdón entonces Puede que haya un proceso para tratar de encausarlo, pero acuérdate que ya esto no es nuevo para Trump. Ya Trump ha sobrevivido dos juicios políticos. E independientemente de que haya pruebas o no en contra de una persona, si esa persona tiene una mayoría en el Congreso, como pasó las dos veces que se enjuiciaron, o sea, las dos veces que se le hicieron juicios políticos a Donald Trump en el Senado. No fue que él resultó no culpable y quedó exonerado, no. Es que no había un interés político porque había una mayoría republicana que quiso juzgarlo y por eso fue que fue absuelto. Son dos cosas diferentes. Bien, Pablo, eh, un bueno, minuto mira. de réplica ni siquiera réplica quiero decir que Fernando ha fundamentado lo que yo pude haber fundamentado sí, más, ah, anteriormente así que concuerdo perfectamente con él y me adhiero al ejemplo de la a su a, a su ejemplo de su, su su tesis de la de la noventa y una serpiente. una debe picar y son y son muy venenosas a lo mejor es una cabra una cobra negra como era Kobe Bryant entonces <laughs> lo que yo quería era darle el fundamento, la base de de dónde puede venir la figura de que si él ganase la presidencia y fuera inclusive juramentado, entonces ahí se iniciase un proceso jurídico basado en la constitución de la república, la enmienda catorce el artículo tres o la o el numeral tres de la enmienda 14 que podría ser aplicable, lo que no pueden hacer es la autoridad que se le quitó a los estados, a los estados si la tiene el gobierno federal o los jueces federales. Entonces esa figura que no, eh, la están analizando la han expuesto profesores de derecho constitucional, especialmente no no puedo citar el nombre, pero leí uno de, de la Universidad de Harvard que es una de las instituciones más prestigiosas en los Estados Unidos y en el mundo. Entonces son variables jurídicas que veremos ver cómo se desarrolla. Puede que no, si gana la presidencia, si gana la mayoría, obviamente ese eh, Congresual es casi imposible llegar a un juicio de esa naturaleza. Pero okay. vamos a ver cómo, cómo se Vamos a oír oí la opinión del maestro José José ahora. Yo oí un, un análisis muy eh, atinado de un periodista que se llama Marcelas. Él es abogado y ha trabajado en Corte Suprema y eso. Él definió que la Corte Suprema realmente desestimó todas las otras cosas que decía Donald Trump. Y se, se enfocaron en que si él cometió un crimen en oficina, o sea, eh, 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 presentando el cargo de, de presidente o después. Entonces, si tiene un cargo criminal después de haber salido de la presidencia, realmente puede ser juzgado. Eh, lo que la Corte Suprema va a escuchar su sus alegaciones, eh, creo que en abril 22, abril 25 por ahí, o sea, llamaron a Donald Trump y le dijeron, mire, venga y diga por qué razón usted tiene que tener inmunidad para cometer todos los actos que usted haya cometido. Y entonces, dependiendo de eso, es que va realmente a, a la Suprema Corte a dar un, un juicio final. O sea, que todavía falta muchas cosas. Coincido con Vigilio de que de que bueno eh, puede ser mucha cosa mucha espuma y poco de chocolate pero también a la vez eh, coincido con Fernando de que el caso es serio no es un caso de, de dos centavos ¿eh? pero mira yo quiero yo quiero sí. a, a agregar un punto eh, que es el que el que a mí más me preocupa olvídate olvídate de los problemas legales de Donald Trump olvídate de, 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 de todo yo lo veo Vamos a decir que Virgilio García tiene una mueblería en Jayalía y que Virgilio García quiere abrir una sucursal en Kendall. Virgilio García necesita un gerente para que administre esa sucursal en Kendall porque él no puede estar en las dos tiendas de Jayalía y de Kendall. Y va un candidato a postularse para ese puesto de trabajo de gerente en Kendall y le dice, mira. Yo estoy capacitado, yo sé hacer el trabajo mejor que nadie, pero tengo 91 cargos criminales en mi contra. Tú vas a contratar a ese tipo. Entonces, la preocupación mía es lo ciega que está la gente, la sociedad, los latinos. O sea, yo digo que no quiero votar por Joe Biden porque pienso que no es la persona en este momento capacitada para liderar Estados Unidos por los próximos cuatro años. Pero yo prefiero cortarme una mano antes de votar por un Donald Trump que dice que nosotros los inmigrantes venimos aquí a este país a contaminar la sangre de la cultura. O sea, sí. eso no lo dice Fernando Almanzar, eso, eso está grabado allí. Entonces, sí. yo no puedo respaldar a un candidato que miente compulsivamente, que cambia la verdad constantemente y que me ofende a mí de título personal. Entonces, yo no entiendo como hay muchos latinos, inmigrantes, trabajadores, que respaldan a Donald Trump ciegamente y que se pelean contigo cuando tú le dices sí. las verdades. Ese es el único Así problema es. que yo tengo. Pues mira, eh, oye Fernando, ahí no podemos coincidir más. No podemos, o sea, yo, yo estoy viviendo eso personalmente. Personalmente, y, y lo he hablado con ustedes, pero a título íntimo, personal. ¿ves? Eh, se pelean contigo. Pelean contigo. Una cosa que tú no, tú no puedes hablar de ideas a ideas. ¿Pelean? Una cosa increíble. Qué cosa, Dios. Pero nada, que Dios nos ampare lo que yo digo. Eh, mire, vamos, Pablo. Yo, eh, tú te has teniendo algunos problemitas. Te cortaste, Pablo, y, y ahora estás teniendo problemas. No está entrando tu señal. Los yaques rusos le están atacando. Están pero, los, los, este... los yaques Me... rusos te están cortando. <laughs> te, ahorita te apagas el micrófono. No fui yo. Eh. No, no, está bien, <laughs> señor director. Usted lo ha hecho otra vez, pero ya yo no, ya yo lo dejo pasar. <risa> <risa> señores, vamos a una pausa eh, quedan un par de temas muy interesantes que vamos a discutir que vamos a hablar vamos a dialogar sobre ellos pero en estos momentos eh, vamos a una pausa regresamos Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com 24 horas contigo. Bien señoras y señores, pues los invitamos a que visiten quisqueyausa.com Nuestro periódico digital Ahí van a encontrar una serie de artículos muy interesantes Entre otros, van a encontrar el último artículo del maestro José Vázquez Último artículo del maestro José Vázquez que está extremadamente interesante Él lo titula Haití, tierra de nadie Señores, es muy importante. Por favor, lean el artículo del maestro José Vázquez. Eh, miren, miren, miren cómo comienza el artículo del maestro José Vázquez para darle una introducción. El peligro es inminente para nosotros los dominicanos, pues esas aves de rapiña que han tomado el poder en Haití tienen la misma intención de Toussaint Louverture. To, pero ahora. No contra los blancos, sino contra todo el que lleve el escudo en la frente, que diga Dios, patria y libertad en el corazón. Así empieza el artículo del maestro José Vázquez. Visiten Quisqueya USA para que lean el artículo completo, señoras y señores. Eh, bien, pues, vamos, vamos a la segunda parte de nuestro programa. Y antes de comenzar con la segunda parte de nuestro programa, eh, ante todo, den share o compartir. Por favor, den share o compartir. Y vamos a saludar unas cuantas personas que están ahí ya desde hace rato con nosotros, están en sintonía. Orlando Valdés, desde Santiago de los Caballeros, Ramón Morillo, el fotógrafo comunitario, Morillo, fotógrafo comunitario. Bélgica Zúñiga, ya está con ahí, Bélgica, qué bueno. Eh, Vilma Doña Alba Weber está ahí con nosotros, Santiaguito César está con, con nosotros, Bélica Zúñiga está con nosotros, y sí, sí, como a la siempre, la eh, Vilma bajó hace rato de la segunda planta, ¿quién más Vilma? Que le diga feliz día de la mujer. Ah, me dice Vilma, ya yo lo dije ahorita, pero vamos a repetírselo, para las personas, las que entraron tarde, feliz día... Internacional de la mujer. Feliz Día Internacional de la mujer. Eh, pues vamos a seguir con Fernando y con y con Pablito. Eh, Fernando, otro punto que tenemos apuntado por aquí que queremos hablar en la tarde de hoy eh, y creo que es muy importante. Ayer se produjo eh, State of the Union ah, en los Estados Unidos. En primer lugar, eh, Fernando, brevemente para los que no saben qué es lo que es el State of the Union, eso es eh, eh, parecido a lo que eh, en nuestro país se llama rendición de cuentas, pero aquí es diferente. Porque en el estado de rendición de cuentas, Pablo Corríe me estoy equivocado en eso. Eh, de, pero primero vamos a ir a Fernando Amas eh, Fernando, para los que no conocen eh, Lo que es el, el State of the Union Dinos brevemente de qué se trata Y tu parecer Una vez que oíste ese discurso Fantástico para mí, tú me entiendes Buen discurso que tu, ¿Cuáles son tus, tus reflexiones? El... El discurso del Estado de la Unión es un discurso que ocurre usualmente cada año en la Constitución. Realmente no hay una regla que establece que debe hacerse. Es simplemente una tradición protocolar que ocurre cada año en Estados Unidos, usualmente durante el primer trimestre del año, donde, como tú bien dices... Eh, aquí es una especie de rendición de cuentas, el presidente sube al podio ante el Pleno del Congreso, se juntan las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, se juntan los ministros de Estado de todos los departamentos del gobierno, se juntan los, los jueces de la Corte Suprema y ahí el presidente hace un recuento de cuáles han sido sus logros y cuáles son las propuestas, los proyectos que él quiere plasmar. Para que los líderes del Congreso lo escuchen y efectivamente estable, establezcan el proceso para que, para que haya le, eh, leyes. El discurso de la noche del presidente Joe Biden demostró de que él sigue eh, de manera conciliatoria eh, tratando de unir eh, este país que, que está tóxicamente dividido en este momento. Eh, Puso en contexto algunas cosas. Habló del tema de inmigración, habló de su propuesta para tratar de, de regular eh, el tema de la crisis que se está viviendo en la frontera, la entrada de indocumentados, el tema del asilo. Él habló indudablemente de que él está consciente de que eso no se puede lograr eh, eh, si, o sea que para él, lograr, por ejemplo, darle ayuda económica a Gaza. A la franja de Gaza, a Israel y a, a Ucrania, necesariamente él está, él está consciente de que tiene que endurecer la política migratoria, él habló de eso. Eh, habló, por ejemplo, del tema de lo que le puso como junk fees, como las tarifas eh, basura, que son las que las personas eh, pagan de tarjeta de crédito cuando, cuando le ponen recargo. Habló de un programa para ayudar a las personas de bajos recursos a recibir el pago inicial para comprar una vivienda, lo cual es muy bueno. Habló también del de tema de reducir el costo de los medicamentos, porque tú sabes que en este país, a pesar de que existe seguro médico, pero muchas personas se mueren con problemas, complicaciones de salud, porque no pueden pagar los medicamentos. Entonces fue un discurso conciliatorio. Eh, me hubiese gustado verlo más energético. Se equivocó. En dos o tres ocasiones, que, que le puede pasar a cualquier persona. A mí me pasa cuando estoy hablando en público, pero lo que pasa es que Fernando Almanzar no está aspirando a la presidencia y Fernando Almanzar no tiene ochenta y pico de años y está y quiere. Entonces, esas son esos pequeñas deslices que tuvo. Obviamente, cuando escuchas la radio conservadora, lo, lo están atacando como ejemplos evidentes de que, de que definitivamente tiene problemas. Pero bueno. En términos generales, si tengo que calificar el discurso de Biden anoche del 1 al 10, yo le daría un 7. Ok. Bien. Pablo, eh, te, con relación a, al discurso o State of the Union, yo he notado, corrígeme, vuelvo y te repito, corrígeme si estoy equivocado, al hacer una comparación con lo que es la rendición de cuentas. Eh, del presidente Abinader, por ejemplo, que hizo hace un, una semana atrás, eh, con relación al, al discurso. Allá, aquí yo vi, por ejemplo, Fernando, eh, todos los grandes jefes militares estaban ahí. Tal como tú dices, el Congreso eh, estaba ahí todos los ministros, la Suprema Corte de Justicia. Pablo, Allá en, la, en, en, en el discurso de, de, de rendición de cuentas estaban lo, lo, todos los jefes militares también y todos los jefes de la Suprema Corte de Justicia ahí en el Congreso. Allá. No. El... Viene, no. Generalmente vienen los, los militares de, que tienen la responsabilidad de seguridad. De seguridad. Y, y eso, pero sí. no es un estilo. Ahora, hay una pregunta que tú hiciste inicialmente sobre la diferencia y que Fernando dio la, el primer indicador de la diferencia entre ambas responsabilidades o ambos protocolos presidenciales. En primer lugar, el nuestro, que es el, el informe de, de, de rendición de cuentas, está constitu, constitucionalmente establecido con una definición exacta. Es una oportunidad o un requerimiento constitucional que se hace el 27 de febrero para que el presidente rinda cuenta de sus logros o lo que ha hecho el gobierno, no solamente logros, puede ser que no hayan sido logros, en el año que transcurre con el año anterior. En este caso, el presidente de la República, como era su última, Luis Abinader era su última oportunidad de este periodo constitucional, pues hizo un resumen de todo esos cuatro años, los logros, las obras que ha logrado, los programas que ha puesto en ejecución, etcétera Ahora, en Estados Unidos, fíjate si hay una diferencia tan fundamental que antes del Luis Abinader ya hablar, ya los periodistas, los analistas estaban leyendo que no debía tomar ese escenario ese para hacer discurso político reeleccionista. Ejemplo, ayer si tuviste el discurso de Joe Biden, en varias ocasiones los... Eh, partidario del Partido Demócrata, vea la redundancia, en varias ocasiones pedía cuatro años más, cuatro años más, mm -hmm. en un eslogan de campaña política. Eso da inmediatamente un fundamento de, de, de diferencia total. Allí, como dijo Fernando, el presidente no está sujeto a adherirse a un mandato constitucional que lo dirija a ir en una temática obligada de rendición de cuentas en términos de realizaciones o no. Este es un discurso inclusive muy político, como lo hizo el presidente Biden, que en varias ocasiones fue, mencionó y atacó la figura ya de su contrincante oficial, de Donald Trump. Tanto así que en, la, en las reacciones hoy de Donald Trump hablaba ya de que fue el discurso... De muy de odio, dijo que era un discurso de odio, que había dicho a Biden, que era un discurso muy polarizante y que además había sido el peor de la historia. ¿Qué uh -huh. pasa? Que eso trae de inmediato a colación Esa es la, la opinión de, de Donald Trump. ¿Qué pues trae sí, yo colación? sé que fue la opinión de Donald Trump, pero ¿qué tú puedes esperar de Donald Trump? Un no, tipo te que diciendo? ha puesto muchísimo en una eh, cosa, eh, co co una cosa, una cosa muy importante que olvidé decir es que en República Dominicana, el presidente de turno, en este caso Luis Abinader, él va, se para, dice su discurso y se va. Aquí la tradición es que, por ejemplo, en este caso que Joe Biden es el presidente del Partido Demócrata, él da su discurso y se espera que una vez concluya el discurso del presidente haya una respuesta del partido de oposición. Y entonces, Correcto. ahora lo que se está haciendo es que como hay tantos votantes hispanos que son los que mueven la aguja electoral, la gente que tenga eso claro, se hacen dos respuestas del partido republicano, una en inglés y una en español. O sea, eso es una tradición, la respuesta al discurso presidencial que no creo que exista en República Dominicana, ¿correcto? Bueno, ya, ya sí se convirtió en una práctica. Eh, ya inmediatamente los, el partido de oposición, especialmente el principal de oposición, cualquiera que sea en su momento, puede hace una réplica inmediata. Eh, no se hacía como, como inclusive lo que pasó recientemente esta semana, el, 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 el debate senatorial. Ya se convirtió en una práctica por, si se quiere... Traigo otra vez la figura del efecto dominó, la influencia que ejerce la política norteamericana sobre la, sobre el escenario dominicano, como somos parte de su espacio de poder geopolítico, pues obviamente vamos adaptando, inclusive es un increscendo de nuestro ejercicio político, que bendito sea Dios y que se prosiga. Entonces, obviamente. Pablo, la, eh, del 1 al 10, ¿cuánto tú le das al discurso de Biden de noche? Si lo viste. Le voy a subir uno más que tu de bada ocho porque me gustó mucho la figura que usó de la, de su adicción al, fenó al, al a la temática de los embarazos, claro. del derecho de la mujer a tomar una decisión cuando la ciencia determina riesgo o hace la evaluación de riesgo, de posibilidad de muerte de la madre, del de no posibilidad de la, de, de la continuidad de embarazo o el insecto así que habló esa figura, aparte de lo que habló también de los, de los programas sociales como el incremento de salario, especialmente a los profesores y la, el asunto migratorio de que no iba a dividir la familia como... Sí, mira, yo yo también le doy un 8 Fernando, yo también le doy un 8 eh, eh, mira, yo yo honestamente, yo yo no pensé que, que Biden iba, iba a lucir tan bien como lució. Sí, Ese lució bien. bien. Lució y, bien. Y yo decía, cuño, no sé si el hombre vaya a aguantar una hora ahí hablando, contando. Habló una hora y siete minutos. Una hora y siete minutos, dice Vilma. Miren, señores, casi se nos está acabando el tiempo. Nos quedan pocos minutos, pero yo quiero una reflexión breve. Vamos a ser breves porque no, no nos queda tiempo y tenemos, vamos a cerrar con una canción, un estreno mundial del maestro Vázquez. Guerra jamás a Israel. Reflexiones. En 30 segundos, y, en 30 segundos te digo que... 30 el, juego segundos. Está, el juego está trancado. Israel no quiere negociar. Jamás no quiere negociar. Ahí en, sobre la mesa hay una propuesta de Estados Unidos para hacer un cese al, al fuego por las próximas seis semanas, llevarle a, a, a ayuda humanitaria a la gente, a los refugiados en Gaza y por supuesto la devolución de los rehenes. Hay que ver si en los próximos días, antes de Ramadán, eh, eso se cumple, eso se da, que es el 10 de marzo, es eh, en dos días, pero definitivamente yo ahí veo un conflicto de largo plazo, yo no veo una solución inmediata. Pablo, un minuto. Bueno, en primer lugar, el presidente Biden habló de una figura que se viene exponiendo eh, en, en el tapete desde el presidente Carter para decir, para mencionar algo un dato histórico de la posibilidad o la necesidad de que hace en, en las franjas de Gaza operen los dos estados, tanto el Estado de Israel como el Estado Palestino. Entonces, yo voy por esa figura de la libertad de los palestinos de ejercer su propia política estatal y tener su propio gobierno y convivir en paz. Eh, como Fernando, la solución eh, no está a la vista de inmediato y yo digo lo siguiente, que mientras haya un palestino vivo con esta, estos niños que están sufriendo esta, esta guerra y esta, este sacrificio de su vida, Jamás podrán vivir en paz y esa y es una factura, una construcción, una manufactura de, de rebeldes a futuro plazo, si no llega a un fin, porque esto deja una huella emocional para siempre. Cuando te dan, si un niño de esos que se hace un hombre o una mujer mañana ha matado a su padre y toda su familia, dime, ¿cuál posición mental y psicológica tendría de afecto o desafecto hacia el Estado de Israel? Bien. Pues muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias Pablo por estas cátedras de periodismo que nos han dado en el día de hoy, de información. Muchísimas gracias. Bueno, así es que vamos a cerrar el programa con, con una canción, Estreno Mundial, que está dedicado al, al poeta Manuel Díaz. Así que gracias Fernando de nuevo. Nos vemos Hasta en unas cinco amigo. semanas, si Dios quiere. Hasta la Fernando. próxima. Fernando, felicitaciones hermano. Gracias, gracias igual. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Pablo, pues esto ya tú sabes, vamos a cerrar entonces con, con la canción de del maestro José Vázquez. Esto. Así que... Eh, y también al final todavía miren señores, todavía hay tiempo para dar share o compartir. Todavía hay tiempo, así que los invitamos a que a que todavía eh, puedan dar share o compartir. El maestro José Vázquez se tuvo que ausentar porque le llegó una visita al maestro José Vázquez. Entonces, eh, pero él nos mandó una una canción él le sacó pues, eh, canción, melodía a uno de los poemas de Manuel Díaz, del poeta Manuel Díaz. De modo pues que vamos a escuchar, señoras y señores, dedicado a ese poeta eh, que es uno de los nuestros, que siempre está ahí con nosotros de la Florida Central, dedicado al poeta Manuel Díaz, de su autoría, de la autoría de él mismo, de Manuel, labios de azúcar. Disfrutemos. ¿A lo que estás distante? Como las noches sin luz de luna a oscuras, para acercarme sigilosamente a la días de tu encanto de mujer, para poder faltar el aroma de tu casa, besar el ébano de tu piel. Saborear el dulce embrujo que me causa la humedad de tus labios de azúcar, color carmesí. suave como la suma y me vende el neta que me da esta paz la eterna sed que tengo de ti eterno este amor que siento que me quema mis adentros. La humedad de tus labios de azúcar, color carmesí. Labios de bien, suave como la suba. Y beber el néctar que le dan hasta saciar la sed que tengo de ti. Eterno de amor que siento y que quema mis adentro Ahí teníamos al maestro José Vázquez, estreno mundial Labios de azúcar, autor, el poeta y escritor Manuel Díaz. Bravo, Manuel. Gracias, gracias, maestro Vázquez. El maestro eh, Manuel Díaz esté en sintonía y le da las gracias, nos da las gracias por esa canción, ese poema hecho canción. Bien, señoras y señores, pues nada, hemos llegado al final del programa. Esto, de modo pues, que vamos, vamos a ver, Vilma, cómo, cómo tuvieron los, 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 los datos en el día de hoy. Así que eh, vamos a ver Vilma, ¿cómo tuvo eso, Vilma? Tenemos 18.535 personas. 18.535. Uh -huh. ¡Wow! Bueno, que estuvo bueno. Qué bien. Bueno, agradecemos muchísimo. A esas 18 mil y pico de personas que se hicieron presentes en la tarde de hoy, muy agradecidos. Así que señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Así que vamos a despedirnos, como siempre se despedía el profesor Juan Bosch, de las alocuciones del pueblo dominicano, que se despedía como siempre con unas palabras muy, pero muy sencillas. Vamos a despedirnos como se pedía el profesor Juan Bosch. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.